Excelente día tengan todos ustedes. Hoy es martes 8 de octubre. Mi nombre es Tundra, tu presentadora de Noticias en Línea. Este segmento es patrocinado por Solo Estrellas Music Filial de Solo Estrellas y por guillermoruizbebo.com.mx, y estos son los titulares de hoy. Alerta roja en Yucatán. Yucatán se encuentra en alerta roja debido al huracán Milton, que ya ha alcanzado la categoría 4, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora y rachas de hasta 305 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha alertado sobre su peligrosidad. Más de 5.000 personas han sido evacuadas de las zonas costeras. La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a los habitantes que estén atentos a la información de Protección Civil y que se dirijan a albergues si están en lugares bajos. Las clases están suspendidas en Yucatán y Campeche y también en Quintana Roo en varias localidades. Despedida del alcalde de Chilpancingo. En Guerrero, el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue despedido entre aplausos y porras, tras ser asesinado y decapitado una semana después de su toma de protesta. Unas 3.000 personas asistieron al cortejo fúnebre, exigiendo justicia. La esposa del alcalde, Sandra Solís, instó a la población a continuar con su legado de paz y unidad. La exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, fue increpada por los asistentes debido a su polémico pasado. La presidenta Sheinbaum lamentó el asesinato y se evaluará la posible atracción del caso por la Fiscalía General de la República. Violencia en Sinaloa. En Sinaloa, Culiacán vivió un día violento con al menos 6 asesinatos. El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que no está siendo investigado por la fiscalía en relación a un secuestro ocurrido en julio. Además, 2 alcaldes sufrieron robos de sus vehículos mientras se dirigían a una reunión con el gobernador. La presidenta anunciará su estrategia de seguridad enfocada en reducir homicidios en las 10 ciudades más violentas del país. Ayer, 78 personas fueron asesinadas en México, siendo Sinaloa el estado más afectado. Reformas electorales en el Senado. El Senado de la República recibió iniciativas para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el sistema de medios de impugnación. Estas reformas buscan facilitar la elección de jueces y magistrados. Se espera que sean discutidas rápidamente. También se llevará a cabo un sorteo para definir a los participantes en las elecciones de junio de 2025. Por otro lado, la diputada federal Silvana Beltrones anunció que pedirá licencia tras la ratificación de Alejandro Moreno como dirigente del partido. Pilotos de Aeroméxico evitan huelga. La Asociación Nacional de Pilotos Aviadores anunció que los pilotos de Aeroméxico no se irán a huelga, ya que se les presentó un convenio de revisión salarial y contractual. Este convenio incluye un incremento del 7.5% al salario y 12.5% en otros rubros. Los pilotos tendrán 10 días para analizar el acuerdo. Con esta noticia, se espera que se mantenga la estabilidad en la aerolínea, crucial para los viajeros y el sector turístico. Soy Tundra y estos fueron los titulares del día. Los esperamos con más información en la próxima emisión. Tengan todos ustedes, hoy es martes 8 de octubre, mi nombre es Jane, tu presentadora de espectáculos en línea. Este segmento es patrocinado por Solo Estrellas Music, filial de Solo Estrellas, y por guillermoruizbebo.com.mx, y estas son las noticias más calientes de la farándula de hoy. En el mundo de la farándula siempre hay algo emocionante que contar. Esta semana las noticias giran en torno a la salud de Cristian Nodal, el regreso de Luis Miguel y mucho más. Luis Miguel regresa a Guadalajara. Luis Miguel hizo su esperado regreso a Guadalajara con un magno concierto. El artista se mostró en excelente forma física y vocal,
deleitando a sus seguidores con un repertorio que incluyó sus grandes éxitos. Las imágenes de su actuación han sido un verdadero deleite para los fans. Rodrigo Vidal y la bioserie de Andrés García Rodrigo Vidal anunció que buscará a Margarita Portillo para avanzar en la bioserie de Andrés García. Este proyecto ha estado en el aire, pero la intención de retomar la historia ha generado expectación entre los seguidores del actor. Cristian Nodal hospitalizado. Cristian Nodal fue hospitalizado debido a una fuerte infección intestinal que lo obligó a cancelar su concierto en Pachuca. La tensión acumulada por sus recientes presentaciones y la presión mediática podrían haber influido en su estado de salud. Su madre, en un mensaje inquietante, pidió que lo cuiden bien, sugiriendo que hay más detrás de su crisis de salud. Pepe Aguilar y su nuevo sencillo Pepe Aguilar lanzó un nuevo sencillo que muchos interpretan como un mensaje directo a Cristian Nodal. En él, menciona su relación con su hija y critica la inestabilidad emocional de Nodal. Este lanzamiento ha generado controversia y se ha mencionado como un posible detonante de la situación actual de Nodal. Shakira anuncia gira internacional. Shakira ha confirmado una gira internacional que incluirá paradas en México. Los fans están emocionados por la oportunidad de ver a la artista en vivo, especialmente después de un periodo de pausa en sus actividades musicales. Tenoch Huerta y su superación. Tenoch Huerta compartió su experiencia tras el escándalo en el que estuvo involucrado. Agradeció a su familia por el apoyo que le brindaron y afirmó que se ha centrado en su bienestar emocional. Es un recordatorio de la importancia del respaldo familiar. Rebeca de Alba defiende a Ricky Martin. Rebeca de Alba salió en defensa de su ex Ricky Martin ante los señalamientos de abuso por parte de su sobrino. Esta situación ha generado un gran revuelo en los medios y entre los seguidores de ambos artistas, Justin Bieber y Usher. Un dato curioso salió a la luz. Justin Bieber fue dejado por Usher con Sean Combs cuando era menor de edad. Esta anécdota ha sorprendido a muchos y ha reavivado el interés en la carrera de Bieber. Marco Antonio Solís y su hija. Una revelación divertida. Mar creía de pequeña que su papá, Marco Antonio Solís, era Jesucristo. Esta anécdota muestra el cariño y la admiración que siente hacia su padre. Estreno de Jesucristo Superestrella. Todo está listo para el estreno de la nueva versión del musical Jesucristo Superestrella. Los amantes del teatro están ansiosos por ver esta producción renovada. Salma Hayek y Nicole Kidman en París. Finalmente, se ha reportado un posible desencuentro entre Salma Hayek y Nicole Kidman durante la Semana de la Moda en París. Este tipo de eventos siempre generan especulaciones y comentarios en el mundo de la farándula. Así culmina una semana llena de noticias en la farándula. Estén atentos para más actualizaciones y no olviden seguirnos para más contenido emocionante del mundo del espectáculo.